5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡No! ¿Qué pasó hoy? No, ¿qué está bien? No sé. Pero, no, ¿está bien, Susito? ¿Puedo acomodar un poquito? No. ¿No? Vamos, Rorro. Vamos, dale, dale. Momento del pasaplato. Comenzamos con las entregas de esta segunda y última ronda de cocina del día de hoy. A ver si alguno de estos tres aspirantes logra ingresar en alguno de los equipos. ¿Lista? Vamos, comenzamos con vos. Adelante. ¡Qué intriga, ¿no? Bueno. Ya está. Acá, quédate acá. La suerte está echada. La suerte está echada, por supuesto. Bueno, confiemos. Sí, confiemos. Confiemos. Que puede estar espectacular, Bueno, yo te diría que sin tocar y sin soplar veo mucha prolijidad por un lado, y pero ahí manchado el box. Una gran desprolijidad por este otro lado. Sí, sí. No costaba nada cambiarlo de recipiente. Totalmente. Alioli, huele muy bien. Correcto. Tiene un aroma ajo lindo. A ver, voy ahí, la voy a probar y ahí. Muy bien. Dale, a ver. El apanado y el crocante están muy bien. Muy bien. Me asusté. Y te voy a... A ver. Falta un poco de acidez ahí. Creo que más que nada acidez, ¿no? Y un poquito ¿De sal? De sal. Un poquito más, sí. Atención, chef. Tienen sus últimos 5 segundos para decidir. Angie. Bueno, Bombona, el plato está de vuelta. Algo no les terminó de convencer, algo no les gustó, pero... Si el pasaplato se cierra, está fuera de la competencia. Y si el pasaplato se abre, es porque alguno de los chefs decidió darte una nueva oportunidad. En ese caso, tendrías que venir mañana por única vez y volver a cocinar a ver si logras entrar en alguno de los equipos. Ok. ¿Bien? Bien. El pasaplatos, entonces... ¡Ay, qué susto! ¡Se abrió, pero mal! Me asusté en un momento. Pensé que se cerraba. Yo también. Pablo, ¿por qué elegís darle una segunda oportunidad? Angie, tu plato tenía una muy linda estética, salvo este pequeño comentario de acá, que era bastante fácil de resolver. Avanzada la competencia, eso es un punto que te juega bastante en contra. El crocante estaba muy bueno. El color estaba muy bueno. Faltó un poco más de condimento acá. Más de color. Un poquito de sal, pimienta. Porque condimentar la harina no es fácil. Bien. Por todo eso, te mereces otra oportunidad, sin duda. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, cositas a corregir para mañana, Angie. Para mañana corrijo todo. No duermas y mirate todos los programas, todo de cocina. Sí, señora. Que mañana hay que darlo todo. Vamos, hermosa. Te pido que agarres el plato y que vuelvas a tu lugar en la cocina. Bien. Gracias, Pablo. De nada. Felicitaciones. Gracias. Cerramos el pasaplatos y seguimos con las presentaciones. Vamos a ver qué pasa, porque él sabe. No.
Ay, dale, vení. Voy. Adelante. Con tu entrega. Sí, voy. Bueno. Ahí agregó algo más para presentar. Todo lo que se agrega, si está bien, suma. Agrega, ¿eh? Una ensaladita. No sé, claro. Que aporta. Vení, quédate. Claro, aporta como un frescor. Bueno. Vené. Estamos entregadísimos. Ya está. ¿Eh? A ver qué pasa, Cabito. La entrega fue realizada, está del otro lado del pasaplatos. La decisión está en manos de nuestro chef y la vamos a conocer ahora. A la vuelta del corte, no, ya venimos. No, me matas. Seguimos en pasaplatos, edición famoso. Seguimos expectantes, intrigados, porque la entrega ya fue realizada. Nos resta saber cuál es la decisión de nuestro chef. A ver, Juanco, estéticamente... Está muy lindo, ¿eh? Se ve muy bien. Sí. Muy buen color. Sí. Detalles, ¿viste? Detalles que en una final o en una semi te juegan. Rabitas, esta se ve muy bien, ¿eh? Bien, la seleccionaste, muchas gracias. Ahí te elegí una... Lo que te mereces, la mejor, Juancho. Gracias, gracias, Pablito. A ver, interesante, sí. Hay un detalle acá, no sé si viste. Sí, sí, está, tiene un dibujito. Un dibujo. Sí. Sí. Y un complemento de una ensalada que ensaladita. En un avanzada la competencia suma. Totalmente. Muy bien, entonces yo voy a probar esto. A ver, pruebe. Esto que es la alioli. Está muy buena, le falta un poquito de acidez, no sé qué. La consistencia es excelente. Uh-huh. El ajo está bien, al final aparece el ajo. Sí, está muy bien el ajo. Está muy bien. No sé. La raba está bien de sazón. Está crujiente. Chef, tienen sus últimos 5 segundos para tomar una decisión. ¡Bravo, Cabito! Oh, muchas gracias. ¡Bien! Muchas gracias. ¡Qué bien! Muchas gracias. A ver, no se dio en tantas oportunidades... Que un cocinero venga, que por primera vez entre al equipo y que además lo quieran los dos chefs. Vos vas a tener que tomar una decisión, pero le vamos a dar la oportunidad a ellos de que te digan algunas palabras, a ver si logran convencerte cada uno, a ver qué recursos tiene para llevarte a su equipo. Ok, ¿eh? Y vos después decidís. Cabito, la verdad que estaba muy rico. Le podés sumar mucho a mi equipo, creo que podemos... Seguir evolucionando, lo que se viene cada vez mejor, así que estoy seguro que al lado mío la vamos a romper sin dudas, así que... Cabito, bueno, me gusta ver, encontrarme con una persona que cocina. En mi equipo yo te voy a... creo que te puedo ayudar un poco, esto es una competencia, se evoluciona mucho y... Me parece que hasta vos te podés sorprender de cómo sale, de cómo se mejora la cocina, incluso entre la rivalidad. Por lo cual, te digo, a cualquier equipo que vayas, es una muy buena decisión. Ok. Los admiro mucho a los dos, sí. Con los Sanz, se lo he dicho en alguna oportunidad, cada uno individualmente. Sí. Nos hemos visto siempre comiendo, nunca en el Malva, pero... me voy al equipo de Juan. ¡Vamos, Juan! Tengo mis informantes. Gaspri acaba de ganar esta pulseada, que no es algo menor, ¿eh? Muy bien. Se lleva... Mucha presión, no, mucha presión. Igual, Pablo, o sea, todo lo que te admiro. Pero acá es un momento de,
de cordialidad. Termina los equipos y empieza la descordialidad. Sí, exacto, okay. Así que no hay ningún problema. No, no. No, siguen contando, comiendo. Esto se está picanteando, me gusta, ¿eh? Poquito. Bueno, tienen el delantal para darle a Carlito, el delantal verde. A partir de este momento, oficialmente sos parte del equipo verde. Se están armando unos equipazos. Cabito, adelante. Increíble. Bienvenido al equipo. No soy digno. Felicitaciones. Qué bueno. Cabito, un placer tenerte acá en la competencia. Qué bueno, qué bueno. Estoy contento, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Bien merecido. Muchas ganado. Gracias, Te pido que vuelvas a tu lugar en la cocina. Claro. A ustedes, muchas gracias. Cerramos el pasaplato porque se viene la última presentación de la tarde de hoy. Qué nervios, ¿no? Y... pero Yo ya estoy contenta, voy con mi limón que se me cayó porque yo quiero dar testimonio de que lo pensé al limón. Está bien. Así que... lo traes, pero aparte. Aparte, para que estuvo quede ingeniosa, ahí, me gusta. Que quede ahí como testimonio. ¿Eh? Voy a decirte, Yuyi, que estuviste ingeniosa. ¿Por qué? Porque otra u otro en tu lugar, bueno, si se le cayó el limón, no lo pudo poner en el plato, no lo trae. Creo que está delicioso igual. Bueno, eso lo van a decir ellos. Sí, así que vamos a ver qué pasa con esta entrega. Bueno, el alioli me gustó, abundante. Abundante. Huele muy bien. Totalmente. Buen color. Y la raba se ve muy prolija, la verdad. La raba se ve prolija y ya te digo... la cremosidad me encanta. A ver... coincido. ¿Y? Está muy bien de ajo, balanceado. No puedo creer, no puedo creer. Para mí le falta un poquito de sazón al huevo. Un poco. Un poco. Y quizás que tomara un poquito más la harina, pero... sin embargo, están bien. Podrían haber estado un poquito más crujientes. Un poquito más doradas. Más doradas, sí. Ligeramente, pero el alioli te conozco. Está muy bueno. Sí, pero te conozco que saliendo del mar sabes cómo te las comes vos, ¿no? Te conozco. Chef, tienen 5 segundos para tomar una decisión. Sushi, el plato está de vuelta. Bueno, pueden pasar 2 cosas ahora. ¿Qué pasa? A ver. Que se cierre el pasaplato quiere decir que está fuera de la competencia. Bye, bye. Me llevo la raba, lo único. Sí, por supuesto. Son tuyas. Se las muestro a mis hijos, las embalsamo en casa y las dejo. Mirá, o que el pasaplato se levante y eso significa que tenés una nueva oportunidad. En ese caso, sí. Tenés que venir mañana a la primera ronda de cocina y volver a ponerte a prueba. A ver si lográs entrar en algún equipo. ¿Eh? Perfecto. Bueno, a ver. El pasaplato, Yuyi, entonces... entonces... ¡ah! ¡Ah! ¡Dale, Juan! ¡Bien! Yuyi, tenés otra oportunidad. No, es increíble. Esto es increíble. Lo filmo, le saco foto, lo mando a Hollywood, no sé, algo hago. El alioli estaba espectacular. Muy rico. Muy bien balanceado de ajo, bien de acidez, bien de sazón. Las rabas estaban bien, le faltaba un poquito más crujiente. Y apenita de sal al huevo, yo creo. Pero en general el plato estaba muy bien logrado. Y vale la pena verte cocinar nuevamente, por eso esta noche. ¡Sí! Ay, ¡Bien, bien, bien! Muchas gracias. Tengo que agradecer. Sacar el plato, sí, a volver a tu lugar en la cocina. No sé, me hicieron el día ustedes. Felicitaciones. Me hicieron el día. Muchas gracias. ¡Aplausos para Yuyi Romero! Muchas gracias. Ahí está. Viene para el lado, Pablo Juan. Que nos tenemos que despedir, se nos termina el programa. Y Roberto. Acá estoy. Muy bien, ¡qué grande, Robert! Robert, ¿eh?
Si vos no venís, no nos podemos despedir, Rorro. Bueno, atención, porque lo tenemos a Cabito, que ya es parte del equipo verde. Felicitaciones. Cabito, a vos te volvemos a ver en unos días cuando arranque cuando la diga. Próxima etapa de la competencia. Dejo el pelo largo. No va a pasar tanto tiempo.